Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México. Es usted de Torreón, Coahuila. Hijo de Ulises Mejía y María Cristina Verdeja. Así es. ¿Cómo inicia la historia política de Ricardo Mejía Verdeja en Coahuila? Bueno, pues muchas gracias, Adriana, y a todo el público que nos ve. Pues yo inicio prácticamente desde niño, porque mi padre fue pues, servidor público y siempre era muy apegado a acudir a los eventos cívicos. Y Coahuila tiene una rica tradición histórica. Por ejemplo, una ceremonia muy importante ahí es, ya no tanto, pero en su tiempo lo era, hay que restablecer ese tipo de efemérides, de festividades, pero era el aniversario del Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe, aquel plan donde Venustiano Carranza llama a deponer al usurpador Victoriano Huerta, restablecer el orden constitucional y convocar una gran movilización nacional. Y el Plan de Guadalupe era una festividad que se hizo precisamente en la hacienda de Guadalupe, en el municipio de Ramos Arizpe. Y mi papá iba cada año y yo siempre iba con él. Lo acompañaba también a eventos cívicos. Él fue tesorero de Torreón, recaudador de rentas del Estado en La Laguna, funcionario universitario. Entonces yo acudía también a los informes, a los gritos de independencia y lo acompañaba. Entonces, pues, eso es un proceso de politización porque pues, tú empiezas a ver la situación, a conocer gente, a abrir los ojos a la realidad. Y luego ya políticamente activo tu servidor pues, a partir de los 16 años. Mi primer cargo político fue dirigente juvenil del PRI en Torreón a los 18 años. Y de ahí para el Real, ininterrumpidamente. En cargos públicos, legislativos, de gobierno, en diferentes tareas, a veces arriba, a veces abajo, pero siempre en la función pública. Estudió usted licenciado en Derecho y tiene una maestría en el INAP. Tengo una licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana. Empecé en Torreón y me recibí en la Unidad Santa Fe, aquí uh-huh. en la Ciudad de México. Y he tenido diferentes cursos, especialidades y diplomados. Uno de ellos okay. es en política gubernamental y otro en análisis político estratégico. Y básicamente mi formación ha sido en el servicio público. He sido 3 veces diputado, 2 veces diputado local. Una al Congreso de Coahuila, muy joven. Y otra al Congreso de Guerrero, y también diputado federal, donde me tocó ser parte de una bancada que éramos realmente la única oposición a lo que fueron las reformas estructurales uh-huh. del Pacto por México, promovidas por el entonces presidente Peña Nieto. Sus adversarios dicen que ha estado usted en Guerrero y en Coahuila. Y en México, yo creo que les faltó. Yo tengo una formación completa. Yo estudié y nací en Torreón, hice política en Torreón. He sido subsecretario de gobierno en Coahuila, diputado local, líder de la CNOP en su tiempo, coordinador de la primera campaña del presidente López Obrador en Coahuila, candidato a diputado federal en la primera campaña de él. Pero también pues, he sido dirigente nacional de México Nuevo, ocupó cargo de dirección nacional en partidos, he sido representante ante el INE, he trabajado en la Secretaría de Gobernación. Tuve la gran fortuna también en mi vida de hacer política en Guerrero, que es un uh-huh. estado que quiero mucho. Yo no niego mi vida. Y ahí, pues, finalmente donde yo he estado, te lo digo sin presunción, hemos destacado. Uh-huh. Cuando llegué, por ejemplo, a la Ibero, procedente de Torreón, pues luego formé un grupo interuniversitario, México Nuevo, y ese grupo me llegó a dirigirlo a nivel nacional, cuando Colosio era presidente del PRI. Yo creo que estos que me cuestionan, pues nunca han salido de las 4 paredes y de sus áreas de confort. O sea, no saben lo que es abrirte brecha, a veces en condiciones adversas,
y poder llegar a destacar. Hay gente que cree que ser de un estado es estar plantado en un lugar y nunca salir y nunca tener nuevas experiencias. No, yo soy coahuilense con experiencia y con una formación universal y nacional. Y creo que ahorita puedo dar lo mejor de mi vida a mi estado natal. Porque yo te lo pondría en algún sentido. Imagínate tú que un deportista que destaca, imagino yo un futbolista que es de Torreón y que llega a jugar en Europa o aquí en México, ¿ya por eso deja de ser coahuilense o torreonense? ¿O aquel científico que destaca y que pone en alto el nombre del estado deja de ser coahuilense? Me parece que es una visión muy mediocre, perdón la palabra, pero además muy de que esto es lo mío, esto me pertenece. ¿Por qué vienes tú a quitarme mi queso cuando yo lo he disfrutado y me lo he comido solo y hoy vienes tú a decirme que puede haber un cambio en el estado? Entonces, ¿no? Entonces te cuestiono en cosas pues, que parecen ridículas en pleno siglo XXI cuando hay varias identidades y cuando uno se forma de diferente manera. Ricardo, estuvo usted como coordinador de redes ciudadanas, como lo acaba de decir, en apoyo a López Obrador. ¿Cómo fue su encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2005? Bueno, yo ya lo conocí a él. Yo lo conocí a fines del 97, cuando él era presidente nacional del PRD. Y luego ya en el 98, que yo ya había renunciado al PRI, él me nombra delegado del PRD en ese entonces, para Durango y luego para Tamaulipas. Entonces yo ya tenía una relación política con él y la verdad es que yo desde que lo vi como dirigente del PRD, pues quedé sorprendido de su liderazgo y yo mismo generé buscarlo. Yo ya tenía cierta distancia con el PRI. Recordarás ahí un grupo crítico que veíamos las cosas que debían cambiar, que fue una red que se creó ahí para cuestionar a lo que debía hacer el PRI, pues yo ya tenía ese tema. Incluso cuando fui dirigente de México Nuevo, pues era una idea renovadora del PRI. Entonces, cuando yo veo cosas que ya no cambian, pues yo mismo tomo distancia y decido renunciar libremente. Incluso concluyo mi cargo de diputado local, concluyo mis encomiendas y ya en un ejercicio personal decido renunciar. Entonces, voy con Andrés Manuel López Obrador, que era dirigente del PRD, y le pido incorporarme y trabajar por el cambio. Después que él emigra para Tabasco en un primer momento, buscando ser nuevamente un actor clave ahí, seguramente el candidato a gobernador, pues yo tomo mi camino, busco ser candidato del PRD a gobernador de Coahuila a los 30 años, en el 99, apenas con la edad límite constitucional, y crean una coalición con el PAN. Y yo pues sigo ya mi camino. Me invita después el gobernador Enrique Martínez a ser parte de su gobierno, aunque yo ya había renunciado al PRI y estoy 5 años con él. En ese entonces ya el hoy presidente pues decide competir por la Ciudad de México, llega a ser jefe de gobierno. Yo con un gran respeto, pero yo agarré mi camino ahí. Cuando él decide lanzarse para presidente de la República, retomamos la senda y yo le ayudo como coordinador de redes ciudadanas en Coahuila. Era un periodo, te podría decir, complicado porque no obstante la gran popularidad que él tenía como jefe de gobierno y de haber venido de todo el tema del desafuero, todavía en Coahuila había un gran bipartidismo, PRI-PAN. Todavía la campaña negra del peligro para México, de que la economía se iba a desbordar y que iban casi a quitarte tu casa y todas esas tonterías, pues sí, se han mella en un sector importante. Entonces realmente pedir el voto en el norte en esa época no era trabajo sencillo. Y yo, no obstante, fui candidato a diputado federal, también para apuntalar un poco la campaña ahí en La Laguna. No nos fue mal, dadas las circunstancias. Él, de hecho, ganó municipios laguneros. Pero bueno, finalmente pasa lo que todos sabemos del fenómeno del, para nosotros, fraude electoral ahí de Calderón. Y bueno, y ya luego
seguimos ahí haciendo brega en muchas tareas. Ricardo, usted lo dice fácil, pero sin duda fue un parteaguas, porque no era fácil separarse del PRI siendo un joven que deseaba seguir la carrera política, porque pues era en aquel entonces quien ejercía el tema del gobierno. Y pues para cualquier joven, pues seguir una carrera, una trayectoria política, no era fácil romper con el PRI. Usted lo hizo. Pero además, también vivió la muerte de Colosio, como me lo acaba de decir. ¿Qué fue para usted como joven? ¿Qué se decía a usted? Pues mira, te comentaba que cuando llego aquí a la Universidad Iberoamericana a concluir mi carrera, también formamos una asociación, México Nuevo. Y luego Colosio la adopta y empezamos a trabajar en todo el país. Hicimos un movimiento nacional, que incluso hubo una asamblea nacional en 1992, que fue Colosio a Torreón, a mi tierra, siendo presidente del PRI. Pues para mí realmente fue muy motivante y fue realmente la posibilidad de irrumpir en la vida política nacional. Y cuando se da el evento de Lomas Taurinas, pues fue realmente un shock generacional muy fuerte para todos estos jóvenes que hayamos creído en él. Y pues otra vez a reponernos. A mí se me da la oportunidad de ser diputado local en el 94 y hicimos un trabajo que ahí está en la memoria parlamentaria de la época, pero siempre me quedó ahí la espina clavada, ¿no? De que lo que había pasado no era de ninguna manera algo que podía borrarse. Y desde ahí, paulatinamente, también fue generándose una distancia, ¿no?, en ciertas cosas del PRI, hasta que finalmente tomó la decisión de renunciar. Ahora, ¿es usted de la tierra de Humberto Moreira, de Rubén Moreira, de José Juan Torres, de Miguel Ángel Riquelme, adversarios duros? Sí, bueno, es lo que conocemos como el Moreirato. A ver, te decía yo que yo fui subsecretario de gobierno con Enrique Martínez, que fue el último buen gobernador de Coahuila. Con Enrique Martínez, el Estado no tenía deuda, el Estado tenía niveles de seguridad muy superiores a los que hoy presume la propaganda de Riquelme, porque no teníamos el cristal como hoy están las colonias y en los ejidos de Coahuila, y tampoco teníamos homicidios, ni teníamos secuestros, ni el tráfico migrante, ni otra serie de delitos. El Estado estaba muy bien, llegaba la inversión a diferentes regiones, sin embargo, pues empezó el periodo del Moreirato y todo se vino al traste. Hoy tenemos una deuda de 41 mil millones de pesos, que no está soportada en infraestructura, ni en hospitales, ni en escuelas, ni en carreteras, simplemente deuda que yo te pudiera decir para los que nos están viendo y escuchando, que se robaron. Y esto nos está costando a los coahuilenses de intereses más de 6 mil millones de pesos cada año, lo que representa el 12% del presupuesto aproximadamente. ¿Qué significa esto? Pues que el periodo este que tú comentas del Moreirato ha sido un periodo oscuro para Coahuila, de una gran impunidad, una gran corrupción, un gran saqueo, y además se ha generado un modelo muy autoritario, de falta de libertades. Es difícil que a mí me abran los micrófonos como tú me los abres aquí. O sea, sí hay espacios, pero tiene uno que litigarlos y estar insiste, porque ellos tienen controlado prácticamente todos los medios de comunicación. Guerras de lodo, guerra sucia, infamante, promovida desde el propio gobernador Miguel Riquelme. Entonces, ellos están enfocados únicamente a mantener el poder, no a transformar la realidad económica y política y social del Estado. Y frente a ello, pues nos estamos enfrentando. Nosotros queremos transformar Coahuila. Y para ello, pues necesitamos un cambio en el gobierno, un cambio en esta estructura que le ha representado a Coahuila un periodo de retroceso. Ricardo Mejía Verdeja, usted dice la guerra ha sido sucia e infame. En la política
la condición humana muchas veces es obtener el poder a costa de lo que sea. No importa si involucran a los familiares, a la gente querida. ¿Usted qué piensa? ¿Así debería de ser la política? Pues yo no coincido, ¿verdad? Yo creo que el fin no justifica los medios. Yo creo que siempre puede haber referentes morales. No significa que uno sea ingenuo, pero yo siempre he creído en la política de frente, ¿no? O sea, dar el debate de frente, exponer razones, argumentos. El tema es que cuando la otra parte no tiene ni argumentos ni razones, cae en este tipo de situaciones. Y ahora, con las redes sociales y otro tipo de situaciones que se dan en el ciberespacio, pues el anonimato es mayor. Entonces se dan actuaciones muy cobardes porque pues, tiran la piedra y esconden la mano. Y por otro lado, poder detectar a veces el origen de este tipo de infundios es más complicado. Y en ello, pues estos sujetos son expertos, ¿no? Ello no significa que estas guerras de lodo pues nos paralicen, ¿no? Nosotros seguimos en nuestra ruta, lo denunciamos, lo combatimos, pero independientemente de eso tenemos muchos elementos para poder dar la batalla de frente. Por ejemplo, todo esto que te estoy diciendo. Uh-huh. O sea, el otro día, por ejemplo, el gobernador Riquelme decía que le iba a comentar al secretario de Gobernación cuando fuera a Coahuila que tu servidor estaba siendo un elemento que lastimaba la buena relación entre la Federación y el Estado. Yo le contesté que no fuera hipócrita, que él es el principal agresor del presidente López Obrador en los medios y en las redes sociales, que además ataca a la 4T y me ataca a mí. Entonces, que no se vale ahora que esté dándose baños de pureza cuando él es el que está atrás de toda esta ofensiva. O sea, yo prefiero abordar los temas así, que andar ahí como él, que te paga columnistas, te paga redes sociales para que te infamen, ¿no? ¿Le tienen miedo a Ricardo Mejía Verdeja? Le tienen miedo a que haya un cambio en el Estado, a que pierdan los privilegios. Para ellos el presupuesto y el gobierno estatal es como de su propiedad. Entonces sienten que si uno llega, eso se les va a acabar. Y definitivamente pues tratan de combatirte pues a la mala, ¿no? Pero la gente está respondiendo muy bien. Sentimos mucha esperanza en que los cambios se puedan cristalizar. Y en eso estamos precisamente. Ricardo, las encuestas lo mencionan como el mejor posicionado de Morena y de otros partidos para el gobierno de Coahuila. También está el senador Guadiana haciendo su lucha. Sí, en el proceso interno, sí. Pero ahí no entiendo este proceso interno, porque mientras en otros estados mencionan a uno representante de los comités de defensa del voto, en Coahuila hay dos. Bueno, realmente lo que Morena está convocando ahora es a nombrar al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en el Estado. Evidentemente, quien logre ser el coordinador adquiere una relevancia muy importante que lo pone como el líder político de Morena y del movimiento. Y el día de mañana, no obligadamente, pero sí con muchas posibilidades, ya cuando el proceso electoral arranque, de ser el candidato. No necesariamente, pero sí te enfila, pues, digamos. Okay. Morena abrió una convocatoria para que se inscribieran diferentes compañeros. Yo me inscribí hace poco menos de una semana y tenemos esa aspiración de convertirnos en el defensor de la 4T en Coahuila. Además, es congruente con lo que hemos hecho, con mi biografía. Es congruente con lo que he hecho en el gobierno de México, como parte del Gabinete de Seguridad, el debate que doy todos los días. O sea, creo que hay congruencia en mi aspiración, porque yo he defendido a la 4T. Lo que resulta paradójico a veces es que hay gente que no defiende a la 4T y que quiere ser el defensor de la 4T. Entonces, o sea, ¿cómo te inscribes para defender la 4T si no crees en la 4T? O sea,
no es simplemente ocupar una responsabilidad, es dar batallas reales, no solamente columpiarte en el nombre del presidente López Obrador y haber llegado a cargos bajo su manto protector. No, es dar batallas fuertes, como la que yo estoy librando precisamente contra el Moreirato. Y entonces en eso estamos, escribieron otros compañeros, pero por lo que tú comentas de las encuestas, de la convocatoria que estamos generando, de la gran movilización de gente, de carne y hueso, líderes, sectores sociales, pues yo tengo mucha confianza en que vamos a resultar nombrados con este cargo. Ahora, la definición de los candidatos a las gubernaturas de parte de Morena es por encuesta. ¿Usted confía en estas encuestas? Yo confío en las encuestas y confío en la valoración que en su momento haga la coordinación electoral y el Comité Nacional de Morena. Ricardo, usted dice que va a emprender una transformación en Coahuila. Una transformación, y ahí yo le quiero preguntar. Como subsecretario, ha estado participando todas las mañaneras en esta sección que se llama Cero Impunidad. Creo que las fiscalías en México le han quedado mucho a deber a las mujeres. ¿Qué me puede decir? Bueno, creo yo que hay muy buenas fiscalías, hay muy buenos fiscales, hombres y mujeres, porque cada vez hay más mujeres fiscales, pero también hay casos, evidentemente, como tú lo señalas, que hay deficiencias severas en algunas, y esto repercute en la impunidad y en la falta de acceso a la procuración de justicia. Particularmente el tema de la violencia de género es un tema que a mí me compromete mucho, compromete al presidente de la República, a la secretaria de Seguridad, que es la primer mujer secretaria de Seguridad en la historia del país, que es la compañera licenciada Rosa Isela Rodríguez, mi jefa y amiga, que además está muy comprometida con el tema. Pero te puedo decir que estamos desde el Gobierno de México, con todo el Gabinete de Seguridad, dando una batalla para que este tipo de crímenes, como los feminicidios, como la violencia de género, no quede impune. Evidentemente, hay casos que resultan de mayor complejidad, de mayor dificultad. Por ejemplo, el caso de Devani en Nuevo León. De entrada, la lucha nuestra era porque se hiciera un peritaje que arrojara cuál fue la real causa de la muerte de ella. Y a partir de un peritaje que hizo aquí el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en colaboración con la Fiscalía de Nuevo León, pues se puede determinar que a Devani la privaron de la vida, cuando un primer peritaje había dicho otra cosa. Entonces, de entrada es buscar cuál fue la causa en este caso. Pero no estamos satisfechos hasta que no logremos dar con el culpable o culpables de la muerte de Devani. Pero te puedo decir, por otro lado, que en otros casos ha habido ya detenciones relevantes, vinculaciones a proceso y sentencias. No quisiéramos que hubiera este tipo de crímenes, pero estamos trabajando para que quien comete un delito tan atroz como un feminicidio, pues no quede impune y no haya crimen sin castigo. Muchos de estos feminicidios se quedan nada más en carpetas de investigación, que muchas veces los ministerios públicos dicen, no tengo dinero para investigar, no tengo a la policía adecuada. Y también te quiero comentar esto que dice Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice, urgen un tipo penal nacional de feminicidios, un protocolo nacional para investigar este delito, que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen como feminicidios. No es tan difícil, basta voluntad política y sumar esfuerzos. ¿Ha faltado la voluntad política? Bueno, de entrada sí hay protocolos, ¿eh? O sea, ahí sí yo creo que no está actualizado el
ministro presidente. De hecho, ya todas las muertes violentas de mujer se tienen que abrir las carpetas como feminicidio. Esto en un primer momento pudo haber generado la idea de que había un aumento desmedido de feminicidios. Lo que había era muertes violentas que no se calificaban como feminicidio. Pero yo quiero reconocer la lucha que han dado muchas mujeres para que el tema se visibilice y adquiera mayor dimensión. Entonces ya hoy, excepcionalmente, habrá casos donde no se abre por feminicidio, pero la propia presión social y las propias defensas y los grupos hacen que se reclasifiquen las carpetas y que sean por feminicidio. Voluntad política definitivamente siempre debe haber. Y yo te puedo decir que del lado del gobierno federal hay toda la decisión de entrarle. De hecho, si tú revisas la sección de cero impunidad, tenemos un apartado especial para ver todos los detenidos y sentenciados por feminicidios. Y los casos que hay los hacemos evidentes, donde también hay una situación que tenemos que buscar eliminar y combatir, que la violencia feminicida muchas veces se incuba en el sector más cercano a la propia víctima. Hablamos de la pareja, exparejas, conocidos, familiares, que es el mayor número de feminicidios. También hay otro tipo de casos, también hay feminicidas seriales que ya están detenidos, uno aquí en la Ciudad de México que acaba de ser sentenciado a un segundo proceso, otro más que se detuvo en Veracruz, que también ya fue procesado por otra carpeta más de Tlaxcala, y es un sujeto que simulaba ofrecer trabajo a las víctimas y luego les asesinaba, y este sujeto ya está detenido. Así hay varios casos también de un nutriólogo ahí en Veracruz, perdón, que mata a una nutrióloga, que era un asesor en un gimnasio, él la priva de la vida y ya está sentenciado. Otros casos donde ha habido además una búsqueda permanente, donde se coordinan varias fiscalías para poder detener a estos feminicidas. Evidentemente es una asignatura que tenemos que seguir atendiendo cada día con mayor eficacia. Tú lo comentabas hace un rato fuera de micrófonos, cómo pareciera que también haya un componente de género, ¿no? De tratar sí, de... Sí, que a mayor empoderamiento, mayor muerte, mayor odio. Hay este tipo de patologías, pero también, insisto, luego son temas que tienen que ver también con un tema personal, de pareja, evidentemente un tema reprobable a todas luces, donde además no podemos dejar que crezca. Y en ese sentido pues estamos trabajando no solamente en la persecución criminal y en la detención y procesamiento de feminicidas, sino en prevenir los feminicidios. Y creo yo que ahí, sin claudicar a nuestra propia responsabilidad, de ninguna manera, también un poco buscar este tipo de mecanismos de comunicación para generar alertas oportunas, para tratar de que no haya puntos flacos en la prevención que puedan el día de mañana generar riesgos y consecuencias fatales, ¿no? Creo que entre todos tenemos que estar cada día más a la expectativa, sin que esto implique que dejemos de hacer nuestra vida, ¿no? ¿Estás de acuerdo con la política de seguridad de abrazos, no balazos? Sí, desde luego, con un añadido, que es ese añadido de mi secretaria Rosa Isela. Abrazos, no balazos no significa estar cruzado de brazos. ¿Por qué abrazos y no balazos? Porque es una aspiración. O sea, nosotros queremos construir una sociedad más fraterna y menos violenta. O sea, el Estado no puede ser igual de violento que los delincuentes. O sea, no podemos diluir la frontera entre el bien y el mal y decir todo se vale en tal de disminuir la violencia. Creo yo que tenemos que ir generando cada día
programas sociales, programas de prevención del delito, programas de integración familiar que nos permitan precisamente evitar que haya este tipo de conductas antisociales. Ahora bien, si no obstante todo ello hay un delito, hay una conducta antisocial punible, pues se tiene que castigar. No debe haber impunidad. Nosotros, me refiero a todo el sistema de seguridad pública, todos los días en el país se detienen entre 1.200 y 1.300 personas que cometieron desde una infracción a un reglamento de buen gobierno, como puede ser una riña callejera, consumir droga en la calle, hasta un feminicidio o un delito mayor. Todos los días se detienen entre 1.200 y 1.300. Esto se lleva en el Registro Nacional de Detenciones. Es decir, se está actuando. Pero eso no significa que si detienes una persona, como dice el presidente, no es mátalos en caliente, es preséntalos ante la autoridad, ante el juez. Y a veces nos llevamos frontazos porque hay jueces que los liberan con este rollo del debido proceso, y que nosotros lo hemos bautizado como el debido pretexto muchas veces. Pero finalmente es parte de un andamiaje distinto. ¿Qué se ha batido mucho este gobierno? La letalidad, el índice de letalidad. ¿Qué pasaba antes? Un enfrentamiento entre delincuentes o presuntos delincuentes y fuerzas del orden. ¿Qué pasaba? 11 abatidos, ningún detenido. Cuando pudiste haberlos detenido y llevado ante... Claro, hay casos que es imposible, porque pues, si te abren fuego, si está en peligro la vida de un policía, de un soldado, y además es un sujeto que puede causar mayor daño, pues está permitido, dentro de la ley del uso de la fuerza, que respondas una agresión. Claro. Y puede haber un abatimiento de un presunto delincuente. Pero es distinto que los detengas y luego los mates. Y eso en este gobierno no se permite. Ricardo, hubo un gran debate en la Suprema Corte de Justicia, incluso lo aplazaron, el tema de la prisión preventiva. ¿Tú te has opuesto a que...? Bueno, me opongo a que eliminen la figura de la prisión preventiva oficiosa. Hay dos tipos de prisión preventiva. Una es la justificada, cuando el Ministerio Público lo pide al juez en función de que hay un riesgo para la sociedad, para la víctima, o un peligro de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia. Entonces el Ministerio Público lo solicita al juez, quien atiende el riesgo y ciertas circunstancias y puede decretar la prisión preventiva como una medida cautelar, una medida precisamente, como su nombre lo dice, preventiva para que el imputado no se sustraiga de la justicia o atente contra la sociedad o la víctima. La otra es la oficiosa, que para efectos prácticos podríamos decir que es automática cuando hay ciertos delitos. Si se logra acreditar un hecho criminal, un dato de prueba y un presunto responsable, y el juez determina la vinculación a proceso del imputado, y es, por ejemplo, un homicidio doloso, un secuestro, un feminicidio, ahí ya no se justifica o no, ya directamente va a la prisión, porque representa para el legislador, y yo coincido con ese criterio, un riesgo para la sociedad. ¿Qué quiere la Corte? Que ya no haya, o unos ministros o ministras, que ya no haya esta oficiosidad o esta automaticidad, sino que ahora en cada caso se tenga que estar gestionando ante el juez. ¿Qué prevemos nosotros como riesgo? Primero, que un juez está sujeto a muchas presiones, legítimas e ilegítimas, a la corrupción, a los abogados litigantes, amenazas. Y entonces ya no solamente nos vamos a preocupar por detener y vincular a proceso a un homicida o presunto o a un secuestrador o a un narcotraficante, sino que ahora ver si el juez en su recto proceder o criterio cree que eso no es una amenaza para la sociedad. Lo que era la puerta giratoria, acuérdate. O sea, la frustración social de saber que el que mató a un agente ahora esté libre y decirle, oye, ve a firmar cada 15 días.
La experiencia nuestra es que este tipo de gente, cuando además pertenece a organizaciones delictivas, es que lo primero que va a hacer es tratarse de sustraer de la justicia. Nos cuestan años muchas veces detener a este tipo de personas para que ahora sí lleguen a los juzgados y los suelten. Esto genera además una impotencia social. Esta gente en libertad atenta contra los testigos, atenta contra las víctimas. Está el caso de Caro Quintero, por ejemplo. Un juez determinó quitarle ciertos delitos, sale en libertad. Luego después el tribunal revoca, porque el juez había procedido mal. ¿Sabes cuánto nos costó volverlo a detener? 7 años. Y este sujeto se volvió a empoderar, a ser nuevamente una de las cabezas del crimen organizado en México. O sea, yo no sé realmente qué están pensando, lo digo con respeto a los ministros, cuando dicen, no, es que en cada caso... Ellos lo tratan de justificar diciendo que estás asumiendo que ya es culpable el imputado, que hay mucha gente que tiene condiciones económicas difíciles, pero como que tratan de extrapolar algunos casos frente a 70 mil casos, ¿sí me explico? O sea, imagínate tú que de la noche a la mañana 70 mil secuestradores, homicidas, feminicidas estén pidiendo que les cambien la medida cautelar. ¿No viene siendo muchas veces también la estrategia de quien los defiende jurídicamente mantenerlos en este limbo, en una prisión preventiva oficiosa? También hay eso, ¿eh? A ver, dice, no, es que se pasa el tiempo. A veces es la propia defensa. ¿Para que no haya sentencia? Exactamente. Muchas veces hay negligencia, irregularidades que hacen que los procesos se vayan muy, muy tarde. Pero también hay muchos casos en que los abogados litigantes de la defensa meten amparos, meten recursos, se van alargando los procesos, se van alargando. Entonces también eso habría que verlo. Uh-huh. La Constitución prevé ciertas excepciones o restricciones a los derechos fundamentales, okay, cuando hay el interés público. Una orden de cateo, pues, es una restricción a tu garantía. Tus datos personales, cuando te los revisan, es una restricción. O sea, esto de la prisión preventiva es hasta cierto punto una restricción. ¿Qué dicen algunos ministros? No, es que nosotros podemos interpretar la Constitución y en nuestra opinión debe prevalecer lo de presunción de inocencia. ¿Qué decimos otros? No, la propia Constitución te está diciendo que hay límites y hay norma expresa de qué delitos ameritan prisión preventiva oficiosa. No es sujeto de interpretación, es literal lo que te dice la Constitución. Okay. Y estamos en ese debate. Yo soy un convencido, lo digo, de que debe prevalecer la prisión preventiva oficiosa. Hablando de Coahuila, Ricardo, ¿cómo vas a garantizar la protección a las mujeres si llegas a ser gobernador de Coahuila? Bueno, ahí tengo que cuidarme de lo que te voy a decir porque estos de Moreira están muy pendientes de lo andar metiendo quejas electorales. Entonces yo te voy a hacer un escenario hipotético. Ajá. O sea, cuando la ley lo permita, que el proceso arranque en enero, cuando se abran los procesos, si finalmente yo decidiera competir ya como candidato y postularme, evidentemente que para mí el tema de género va a ser fundamental. ¿Qué les dices a las mujeres de Coahuila? De entrada que tenemos que buscar que no haya violencia de género en cualquier manifestación. Uh-huh. No solamente la violencia extrema, que es el feminicidio, sino que no haya violencia laboral, psicológica, que haya oportunidades, que haya una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Yo creo que la mitad del gabinete estatal tendría que ser mujeres, sin duda. Pienso además que tendríamos que mejorar toda la atención a los temas de género. Te voy a decir un ejemplo que a mí me ha tocado ver. Cuando hay fiscalías que atienden delitos de carácter sexual o de violencia de género que revictimizan a las mujeres. Cuando llega alguien a presentar una denuncia, primero que la mujer tenga el valor civil de denunciar a su pareja o a su agresor, pues ya de entrada es una ruta complicada.
Y segundo, que llegues y encuentres hostilidad, que te digan, oye, pues algo has de haber estado haciendo, o los casos extremos, el que atiéndelo bien, o cuando tienen que ver un estudio psicológico, no les generan la cita con el perito, y ahí se los van llegando hasta que la mujer se cansa y dice, hasta aquí queda. Yo te voy a decir un ejemplo que me tocó vivir en Guerrero. 14 carpetas de investigación de un presunto violentador de mujeres que no llegaron a judicializarse. Y la misma película en todas. El Ministerio Público no citaba, el Ministerio Público se las llevaba así hasta que se cansaba la víctima. Y esto ligado a amenazas del perpetrador, ¿no? Hasta que logramos finalmente judicializar una carpeta. Yo vería con un tema de que desde los juzgados, desde las agencias del Ministerio Público, tiene que haber una atención de género, y esto también en todas las ventanillas de instancias gubernamentales, sin duda. Es un tema central para mí. Ricardo, tú eres hijo de María Cristina Verdeja. Eres esposo de Marlene Cañas Romero, las dos mujeres inteligentes, mujeres de lucha, mujeres de combate. ¿Qué te dicen las mujeres inteligentes? Pues yo admiro a la inteligencia femenina. Digo, admiro a las mujeres y soy profundamente respetuoso de ellas. Pero además admiro el talento y la persuasión y la intuición femenina. Yo creo que el hecho de que haya igualdad de género no significa que tú no dejes de reconocer dónde hay atributos genéticos normales entre el hombre y mujer. Y creo yo que la mujer tiene una capacidad de trabajo, tiene una sensibilidad social y tiene una perspicacia muy aguda. Y bueno, pues esto pues yo lo encontré desde mi madre, lo veo en Marlene y lo veo en muchas mujeres mexicanas y coahuilenses. Ricardo, el campo. Bueno, Coahuila ha pasado por temas verdaderamente complicados, el desabasto de agua, estas concesiones que se les dieron a la industria. ¿Qué piensas? ¿Cómo ayudar al campo en Coahuila? Bueno, primero, el tema del agua es un tema central. No queremos vernos en el espejo de Nuevo León. Uh-huh. Creo yo que hoy en día el tema del agua es un tema estratégico que debe estar en el centro de las prioridades. Y frente al tema de infraestructura, de abastecimiento, de cuidado del agua también, tenemos que ver el tema de que no haya abusos en el uso del agua. Tiene que haber un trato equitativo y cuidado del agua y evitar que haya la sobreexplotación de los mantos acuíferos para beneficio de unos cuantos. En ese sentido también te quiero decir que lo que está haciendo el presidente López Obrador en la laguna es muy importante. El programa de agua saludable para la laguna, es decir, agua potable en las casas sin arsénico, es un programa que va a venir a transformar la realidad de la comarca lagunera. Okay. Es una inversión de más de 14 mil millones de pesos y nosotros vamos a tener el tema del agua como prioridad. Ahora bien, el tema del campo. Coahuila tiene industria, tiene servicios, tiene minería, tiene muchas actividades, pero una de ellas tiene que ser sin duda la agroindustria, la ganadería, pero tenemos que buscar la mejor manera de aprovechar tecnológicamente nuestra agua. Evidentemente, a lo mejor el día de mañana tendremos que revisar algunos cultivos para generar aquellos que impliquen menos consumo de agua, pero que al mismo tiempo le resulten a la gente del campo redituables, que puedan generar una economía rural y al mismo tiempo que sean productos que tengan un mercado y que puedan representar un valor agregado para Coahuila. La iniciativa privada, los empresarios, los microempresarios, pues fueron los más castigados durante esta crisis económica que se provocó después de la pandemia del COVID-19. Muchos dicen que Morena está alejado del sector empresarial. ¿Tú qué les dirías a los empresarios en Coahuila? No, eso es falso, totalmente. Yo creo que si un gobierno se maneja con honestidad, mantiene el Estado de Derecho, ayuda a crear infraestructura, servicios,
pues es un gobierno que facilita la actividad económica. Al contrario, un gobierno como el que tenemos ahora, que se roba el presupuesto, que hay corrupción, que todo lo asigna a unos cuantos, pues es un gobierno que no ayuda al desarrollo económico. Además, decirte que en mi actividad gubernamental, ahora y antes cuando fui subsecretario en Coahuila, pues siempre éramos facilitador de temas con el sector privado. A mí me ha tocado, por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad, ver temas como es el combate al robo de autotransporte de carga, uh-huh. ver temas con la industria del gas, ver temas con la industria agrícola, donde tratamos de ayudar precisamente para que no haya temas de violencia y de inseguridad y de robos. Uh-huh. Entonces yo tengo una buena relación con el sector privado. Pero una cosa es tener una buena relación y ayudar, a otra cosa es tener una relación de complicidad, okay. como a veces ha ocurrido. Y en ese sentido, yo lo que te puedo decir es que de mi parte siempre va a haber una mano amiga, colaborativa, servicial hacia el sector privado. Ricardo Mejía Verdeja, ¿qué les dices a los jóvenes? Es muy buena. A los jóvenes de Coahuila, ¿qué les dices? Bueno, le digo a los jóvenes de Coahuila que tenemos que aprovechar su creatividad, su empuje, su energía, para poder ser parte de la transformación del Estado. Yo sí te quiero decir con franqueza que me preocupa que hoy la juventud tiene que tener, junto con una mayor capacitación, también necesitamos trabajar en todo el tema de las emociones, todo el tema de la salud mental. Me ha tocado verlo como subsecretario de Seguridad, como muchas conductas que caen en el lado de la criminalidad tiene que ver a veces con el mal manejo de las emociones. Desde ser consumidor de drogas hasta después enrolarte en una actividad de carácter delictivo. Entonces necesitamos al mismo tiempo de ofertar mejores estudios, oportunidades de deporte, recreación, también una buena gestión de las emociones. Hoy todo este entorno digital de redes sociales, de que con un teléfono y un clic entras a un universo teóricamente muy idílico, muy, muy utópico, también constituye una amenaza porque la capacidad de frustración luego en nuestros jóvenes no está muy desarrollada. Un poco lo que te decían a uno de niño, si te caías, vuélvete a levantar, y si te caes, vuélvete a levantar, y aprende a aguantar, que a veces no todo es viento en popa, que tú tienes que tener una capacidad de sobreponerte a las dificultades. Creo yo que eso tenemos que trabajarlo más hoy con nuestros jóvenes, porque a veces cuando tú ves con un teléfono un mundo de posibilidades y no te llega, no sabes cómo gestionar esa situación y a veces lo primero que hacen es consumir o alcohol o droga o deprimirse o caer en un estado de aislamiento. Entonces, todo eso tenemos que trabajarlo para generar una mejor juventud que realmente es el no solo el futuro, sino el presente del Estado. Hablas de los jóvenes, hablas de estos jóvenes que pues caen en este mundo idílico, a veces se alejan en un sueño utópico de lo que es la realidad. Sin embargo, están cayendo secuestrados por la delincuencia organizada. ¿Qué les dices? Bueno, que es un espejismo, que como dice hoy, o decía, precisamente se acaba de relanzar una campaña de prevención de adicciones, ayer la dio a conocer el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, y nosotros coincidimos totalmente en ello. En las drogas no hay finales felices, pues, en la delincuencia no hay finales felices. Esta narcocultura y estas narcoseries y este tipo de, pues son realmente no solo ficciones en muchos sentidos, sino también un camino que no te lleva a ningún medio, a ningún fin. Desafortunadamente, muchos de estos jóvenes que son seducidos por la delincuencia, pues acaban en los SEMEFOs, desafortunadamente. Entonces nosotros queremos abrirle los ojos a nuestra juventud, pero también ofrecerles qué sí se puede hacer, qué sí se puede lograr, qué sí se puede emprender. Y creo yo que esa es la gran batalla por la seguridad. De nada nos va a servir
tener cada día cuerpos más especializados de seguridad, leyes más duras, tribunales más afinados, si no combatimos de raíz los males. Y mucho tiene que ver con la prevención, que es por un lado lo que ha hecho el presidente, programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas, ofrecer oportunidades de oficios, pero también es cómo gestionamos estas emociones. O sea, cómo podemos generar también propios mecanismos de autodefensa, en el buen sentido, para los jóvenes. De no irse con la finta, digámoslo, de lo que te ofrece este mundo, cuando la verdad lo mejor de la vida no es eso. Yo siempre he dicho que lo mejor de la vida lo disfruta uno con los cinco sentidos. Y yo creo que eso habría que profundizar, y creo que es uno de los retos que tenemos. ¿Qué es trabajar con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública del Gobierno de México? Pues ha sido una gran experiencia. La verdad, es una mujer muy profesional, muy comprometida, muy acuciosa en que todas las cosas se hagan bien. Y además es una gran mujer en el sentido humano. No solamente es mi jefa y mi superior jerárquica, sino es una amiga, una mujer que, no obstante enfrentar todos los días los temas más delicados, como es la seguridad pública, no pierde esa sensibilidad. Y para mí ha sido un gran aprendizaje. Mis respetos para ella, y seguramente este periodo que he vivido al lado de ella como jefe va a ser una de mis grandes experiencias como persona y como servidor público. Ricardo Mejía, dices: tengo la energía, tengo la esperanza, tengo la lucha, tengo la convicción, tengo la carrera política, profesional también. Voy por Coahuila. Bueno, ese tema que tú comentas es importante, porque yo creo que uno tiene que buscar las cosas cuando está en el momento que puede afrontarlos con mayor eficacia. No soy un jovencito, pero tengo mucha energía, tengo fuerza para poder soportar jornadas de trabajo muy intensas, para poder manejar estrés, para poder armar grupos de trabajo, para poder articular políticas. Y además, conozco el país, conozco mi estado. Entonces, creo que estoy en un buen momento personal y profesional para poder aportar lo mejor de mí mismo. Por eso, cuando llegue la época electoral, vamos a considerar seriamente participar para ser candidato y, si la gente sí lo quiere, ser gobernador. A eso me refiero. Yo creo que en esto hay que saber cuándo es el momento. A veces la vida te lleva a no tener ciertas responsabilidades, y también no es para que uno se frustre, es parte de la vida o del trabajo. A veces se te cierra una puerta o un camino y se te abre otro. Pero creo yo que en el caso de mi estado tengo mucho que aportar, y creo que es el momento. A eso me refería fundamentalmente. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Ricardo Mejía Verdeja. Mejor de su empeño para apoyar al presidente López Obrador a poder lograr ese objetivo. No es fácil, porque el presidente López Obrador lo ha dicho todo el tiempo y lo vemos. Hay que vencer con muchas inercias. Hay que vencer muchos obstáculos.